No veas cómo está la gente con la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial por ahí? ¿Qué es IA por allá? Parece que últimamente no se habla de otra cosa. Pero, ¿esto es tan bueno como dicen o simplemente es otro producto más de marketing? Pues bueno, esta es una de las preguntas que podrás contestarte tú mismo al acabar este vídeo. A continuación, vamos a ver qué es exactamente la IA sin entrar en teorías farragosas y cómo funciona. De hecho, vamos a ver cómo lo puedes aplicar para generar contenido para tu página web, para tu blog o para crear campañas de publicidad, lo que tú quieras. De hecho, vas a ver la herramienta que yo mismo utilizo, que emplea inteligencia artificial para crear pues textos para mis nichos, para mis páginas web y para un montón de cosas más que puedes utilizar. Y luego voy a comentar algunas ventajas y desventajas que tiene utilizar este tipo de herramientas actualmente, ¿de acuerdo? Porque no es oro todo lo que reluce, aunque ya te digo que este tipo de herramientas, esta tecnología está muy pero que muy bien. Y antes de nada, ya sabes que te tengo que pedir que le des un like al vídeo si te gusta, que te suscribas al canal si no lo estás, y ahora sí vamos a ver cómo funciona esto de la IA. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la inteligencia artificial? La definición de diccionario nos diría que la inteligencia artificial es ese campo de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que imitan a la inteligencia humana, como por ejemplo el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la toma de decisiones. Además, una de las cosas en las que se basa la IA es en el aprendizaje automático. Por ejemplo, cuando le digamos que haga una tarea concreta, vaya aprendiendo conforme la va haciendo, ¿de acuerdo? Esto también se hace pues gracias al Big Data y al Machine Learning. Pero bueno, no nos vamos a poner muy técnicos y vamos a ver cómo podemos aprovechar esta tecnología en nuestro beneficio, concretamente para crear el contenido pues de lo que queramos, ¿de acuerdo? Para crear textos de forma automática o semiautomática. Y bueno, aquí vamos a ver la herramienta que yo mismo uso y que es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para crear contenido. Y además ya verás que es muy fácil de usar. Esta herramienta se llama Jasper, es de pago, ¿de acuerdo? Tiene principalmente dos planes, el plan Starter y el plan Boss Mod. Hay diferencias entre los diferentes planes, pero bueno, te voy a dejar por aquí un enlace hacia la página y tú mismo pues puedes comparar los planes y elegir el que más te convenga. Entonces, bueno, simplemente comentarte que yo utilizo el Boss Mode, ¿de acuerdo? El segundo plan, básicamente porque pues utilizo bastante esta herramienta. Entonces, bueno, esta herramienta es un poquito cara, pero también hay que pensar que este tipo de herramientas nos pueden ahorrar una pasta y nos pueden ahorrar un montón de tiempo a la hora de contratar un redactor. Entonces, ¿puede sustituir esta herramienta un redactor? Pues vamos a verlo al final del vídeo, a ver qué conclusión sacamos. Pero bueno, no me enrollo más y ahora vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Vale, pues estamos dentro ya de la herramienta de Jasper. Entonces, antes de nada, esta es una cuenta de prueba que puedes utilizar para probar la herramienta. Debajo de la descripción te voy a dejar un enlace para que pruebes completamente gratis durante 5 días y con un máximo de 10.000 créditos. Yo te recomiendo que lo pruebes durante esos días y veas si pues le saca rendimiento o no. Pero bueno, ya te digo que esta herramienta es una auténtica pasada, tanto si eres SEO, marketer, diseñador web o incluso redactor, ¿de acuerdo? O sea, aunque sea redactor, puedes utilizar este tipo de herramientas para acelerar el proceso de creación de contenido. Vale, ahora vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, muy rápido para que veas el funcionamiento y para no estar aquí durante una hora. Tiene un montón de funcionalidades, tiene plantillas, tiene para hacer pues documentos, ¿de acuerdo? Como si escribieras en el Google Sheets, pero de forma automática. Tiene recetas, que esto es nuevo. Tiene para hacer imágenes con inteligencia artificial, que esto también es nuevo. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es exclusivamente para crear el contenido de tu página o de tu blog o de lo que sea de forma súper fácil. Para crear contenido, para crear textos automáticos, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí donde pone Documents. Le podemos decir que empezamos de cero o con una plantilla. Yo normalmente, para ir así un poco rápido, lo que utilizo es esta opción, Start from Scratch,
y simplemente le damos clic y ahora nos va a aparecer aquí un documento que consta de un editor y aquí a la izquierda tenemos el menú donde vamos a poner las pautas para que se genere el contenido automáticamente. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un artículo sobre, por ejemplo, qué es el marketing digital, pues pondremos aquí el título, ¿qué es el marketing digital? Vamos a ponerlo sin acentos ni nada, rápido. Y aquí le vamos a decir la descripción. Definición de marketing digital y qué tipos hay. Aquí vamos a poder seleccionar el tono de voz. Bueno, aquí realmente podéis probar un poquillo las diferentes combinaciones. Yo últimamente utilizo uno que me está dando buenos resultados, que es casual. Pero bueno, ya os digo que también depende de muchas cosas, o sea, y depende también de la complejidad del texto. Entonces, vamos a decirle que el tono de voz sea casual. Las keywords, pues le vamos a decir, vamos a copiar realmente esto, que es el marketing digital, y le vamos a decir que la extensión del texto automático generado sea más larga, ¿vale? Longer. Entonces, ahora simplemente le damos a componer y el texto se crea solo. Ahora vamos a ver la calidad del texto. El marketing digital es el proceso de promoción de productos o servicios a través de canales digitales como redes sociales, motores de búsqueda y sitios web. Existen diferentes tipos de marketing digital. Bueno, de momento, muy bien. Marketing digital en buscadores, SEO. Marketing en redes sociales, SMM. Marketing por correo electrónico, email marketing. Marketing de contenidos, inbound marketing. Y fíjate que le voy dando a componer y ya se va componiendo automáticamente, o sea, va escribiendo él solo. Fíjate que en un par de clics ya podríamos tener una sección de un artículo. Incluso tú ahora mismo le escribes una introducción al principio y una conclusión al final, que esto también se puede hacer con la herramienta, y ya tendrías un artículo creado en 10 segundos. ¿Te has fijado de el potencial que tiene esta herramienta? Es una auténtica pasada. Sí que es verdad que hay que saberlo manejar, hay que hacer bastantes pruebas, hay que quemar bastante, hay que quemar unos cuantos créditos, pero para hacer textos que son, digamos, descriptivos, para hacer textos que son preguntas concretas, esta herramienta funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y sobre todo si son textos o temáticas que hay bastante información al respecto. Esto también es importante. Pero ya te digo que funciona muy bien. Y además, claro, funciona cada vez mejor, porque este tipo de APIs, concretamente la que utiliza este programa, va evolucionando conforme la gente lo va usando. Entonces esto también es importante porque esto dentro de a lo mejor 6 meses pues funciona mucho mejor. Y bueno, la verdad es que Jasper tiene un montón de opciones que son muy interesantes. Vuelvo a repetir, si nos vamos al apartado de templates, aquí verás un montón de plantillas que puedes utilizar para generar el contenido. Por ejemplo, anuncios de Facebook, hacer preguntas, por ejemplo, si queremos hacer la típica sección de preguntas frecuentes, que esto yo lo hago mucho. Hago las preguntas y luego las contesto automáticamente a través de la IA, ¿de acuerdo? Así no tengo que contratar un redactor o hacerlo yo mismo y pues tirarme un montón de tiempo haciéndolo. De esta manera es súper rápido y ya ves que pues, tampoco es que sea tan caro, ¿de acuerdo? Entonces, las ventajas de esta herramienta pues ya las has podido comprobar en este pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Puedes crear un texto en segundos, como hemos visto en el ejemplo. Incluso puedes hacer el proceso creativo muchísimo más rápido. O sea, no hace falta que hagas todo el texto con esta herramienta. A lo mejor, pues queremos hacer una parte de una definición o queremos hacer varias secciones. También lo podemos hacer con esta herramienta. Y como te comentaba antes, este tipo de tecnología cada vez tiene más precisión. Porque una de las cosas
cosas que utiliza es el machine learning y el big data. Cuantos más datos tiene, más procesa y más preciso es. Y una cosa que le da muchísimo valor a esta herramienta de Jasper es que puedes crear textos en un montón de idiomas diferentes. Esto realmente es muy útil si le sabemos sacar jugo. Esta opción, como digo, es muy interesante y daría para explicar otro vídeo. Pero bueno, como decía al principio del vídeo, no es oro todo lo que reluce. Y es que este tipo de herramientas también tiene sus desventajas. Empezando porque no son perfectas, o sea, son herramientas que escriben muy rápido, escriben muy bien, pero no es perfecto. De hecho, es probable que si el texto que queremos hacer es un texto muy específico, muy concreto, o es alguna temática así un poco rara, el resultado que nos arroje la herramienta no será el que nosotros necesitamos. O sea, no es perfecta, pero como va evolucionando y va aumentando de precisión, pues esto imagino que se va a ir refinando durante el tiempo. Pero bueno, nada es perfecto. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema legal. Realmente aún no está muy legislado el tema de la generación de contenido con inteligencia artificial. Y es algo pues que es probable que tarde o temprano se vaya regulando. Y ya sabéis qué significa cuando se va regulando una cosa. Así que yo, si fuera tú, pues aprovecharía utilizar este tipo de herramientas ahora que pues el tema no está muy legislado. Y sobre todo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que a Google no le gustan este tipo de herramientas, no le gusta el contenido generado automáticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en principio va en contra de las políticas de Google. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, un caso que me ha pasado recientemente es que cuando he ido a dar de alta una página en Google AdSense no me la han aceptado porque decían que el contenido estaba generado automáticamente con inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado y hay que hacerlo pues de forma con cabeza. ¿Vale? O sea, no vale empezar a generar contenidos aquí a cascoporro y ponerlos así tal cual en la página. Yo, antes de publicar nada, lo que hago es hacer un poco de curación de contenido, ¿vale? Sobre todo si el contenido que quiero poner es en una página que quiero posicionar, evidentemente. Pero la buena noticia es que este tipo de contenido es muy difícil de detectar. Entonces, si lo hacemos bien, no pasa absolutamente nada de momento, ¿vale? Y bueno, la conclusión final de todo esto es que estas herramientas están muy bien, son muy útiles. De hecho, yo creo que dentro de poco van a ser indispensables para la generación de contenido en blogs, en páginas web, sobre todo en e-commerce también. También es una alternativa a hacer textos espineados. Esto también realmente, pues así nos evitamos hacer textos spin, que al fin y al cabo muchos acaban siendo bastante mediocres. Entonces, con este tipo de herramientas nos ahorramos pues por un lado la parte de redacción y por otro lado pues la parte también creativa de estar pensando qué es lo que vamos a escribir y tal. Podemos hacer simplemente las pautas de un texto y irlas rellenando con inteligencia artificial. Así que nada, ya sabes, si quieres probar esta herramienta, te dejo el link en la descripción. Tienes un periodo de prueba de 5 días, te puedes hinchar a crear textos de forma automática y verás que realmente es una pasada. Simplemente hay que ir un poco con cuidado, hay que hacerlo pues un poquito con cabeza. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil y recuerda que si tienes cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.